de lado las diferencias ideológicas y étnicas. Hay solo un común denominador, la música, que estremece a blancos, mestizos y esos negros corpulentos de vestimentas extravagantes para quienes no hay ningún tipo de restricciones. Factor definitivo para que la integración se haya vigorizado a lo largo del certamen. Comenzó en medio de la música y terminó con ella. 10 países y 19 grupos estuvieron unidos en Cartagena, cuna de la alegría, mientras la música se convirtió en una diosa multicolor a la que todos veneran y quieren para llenarse de vida y ritmo. La forma de ser y una cantidad de cosas que se envuelven en una sola mezcla, en una sola raíz, y pues eso se transforma en un solo bloque musical, lo cual tiene su punto máximo en cada presentación del día del festival. Para nosotros, pues creo que esa experiencia vivida en las presentaciones que hemos tenido, las relaciones con las demás personas de los otros grupos, pues nos hace aprender muchas cosas y a la vez transpirarle a todas las demás personas lo que nosotros hemos estado sintiendo. En primer lugar, la música caribeña tiene sus raíces en las raíces de África, ¿no? Entonces, Jamaica, Haití, Islas Vírgenes, Cartagena, Barranquilla, todos nos llevamos ese sabor por dentro. Nosotros tenemos que atraernos unos a nosotros porque, sí, así es.